Espérate un momentito, porque se me ha abierto el bolso y se me ha caído todo. Pero ¿cómo? Espérate un momentito, que estoy saliendo del... Pero si no es teatro. Pero ¿cómo voy a dejar esto? Si me voy a sentar. Joder. ¿Pero quién eres? Bueno, me estás viendo. ¿Me reconoce o qué? ¡Que soy tú! O sea... ¡Tú! ¡Pero del futuro! ¡Hostia puta! Yo sé que ahora mismo estás en shock, que te cuesta... Vale, 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 pero cuéntame algo del futuro. Yo qué sé, ¿en los coches vuelan? Bueno, eso me da igual. Me caso con Alejo Saura. ¡Ay! Yo qué sé, cuéntame algo. ¿Queréis preguntarme algo? Preguntarle algo del futuro. Vosotros que ahora que podéis. Que también... Vale, mira, el cupón del viernes nos viene de bien a nosotros. Pero vamos a ver, que pareces tonta, hija. Pues tú no has visto películas de viaje en el tiempo, ¿eh? Como Regreso al Futuro. Regreso al Futuro 2. Y la 3 también. Que no te puedo dar datos del futuro. Que eso crea una apoplejía en el espacio continuo, ¿eh? La onda se retrae. ¿Verdad? Y no fue... ¿Lo habéis visto la película? Lo explica muy bien. ¿Qué no te puedo contar nada? Porque coraje, ¿no? ¿Y para qué me llamas entonces? Porque necesito que hagas una cosa muy importante. Ah, eso sí, no, o sea, decidme con quién me caso. El número del cupón del viernes, que nos vendría muy bien. A todos saberlo, eso no, porque altera los universos paralelos constantes. Pero pedirme un favor, sí, ¿no? Es que, ¿qué ves? La gente del futuro siempre llama para lo mismo. Que sí, pesado. ¿Qué sería, eh? ¿Qué sería? Que no escuchas a nadie nunca. Va lo tuyo y a lo demás que lo den por culo. Eso no es así. Yo soy muy de escuchar a la gente de toda la vida. Y tú mal habla tampoco eres, bonita. Mejor eso que ser una egoísta. ¿Egoísta yo? Que llevo media hora para pedirte un favor. Y no eres capaz de hacerte un favor ni a ti misma, hija, ni a ti misma. Que todavía estoy esperando que pida presupuesto para ponerte de lado. Hay gente delante. No quiero que se entere de con la ilusión que sabes que me hace, ¿eh? Que mira cómo estoy todavía. ¡Oye, mira! ¡Lo voy a poner a la teta! ¡Para eso me llama del futuro! ¡Para que pida presupuesto para ponerte teta! Escucha. Escucho. El futuro. Sí. Tu futuro. Sí. Nuestro futuro con la presente depende de que hagas exactamente lo que yo te diga. Que te gusta un drama, bonita, de verdad, vamos. Pero si es el equipo de toda la vida. Déjame estar actualizado. Que te he puesto un trabajito actualizar las cosas, vamos. Empezando por tu vida. ¿Perdona? Mira, si me veo como me veo es por tu culpa. ¿What? Ya se preocupará la mía del futuro. Y la mía del futuro, o sea, yo, venga a dar mierda. Madre mía. Pero ¿cuándo vas a madurar? Joder. Viendo lo que te da la gana. Ella quiere que me la vea y la arregle. Madre pero, mía. Pero que estoy en el microteatro, mira que hay gente. No, de verdad. Mira, la vas a centrarte de una puta vez y decirme qué coño quieres que haga. Y era yo la mala habla. Oye, pero que somos la misma, de verdad, no se entera, no se entera. Claro. Que sí. A cualquier usuario, no, vamos, como el skipper de toda la vida. Solo que puedes especificar la fecha y la hora a la que quieres realizar la llamada. ¿Cómo estoy haciendo yo? ¡Ostras, qué pasada, no! ¿Y cómo has conseguido tú esto? Yo lo acabo de conseguir a mi mito. ¿Ah? Vale, ¿y qué hago con él? A ver, ¿qué ves? Las 8. ¿Qué? Mierda, por un tarde, joder, ¿tú me vas a llamar antes? ¿Pero qué pasa? Nacho te va a llamar en un minuto. Vale. ¿Qué va? No me traigas. Sí, tienes entre el público. Hay una persona con un bolso marrón. Dentro tiene una libreta y un bolígrafo con forma de pene. ¿Qué? ¿Qué? El bolígrafo para apuntar. Venga, que lo tenemos todo el día. Joder, pero ¿tú cómo sabes eso? ¡Y vaya purga! Yo porque soy del futuro y lo sé todo. Vale, ¿y no sabes de alguien que tenga un bolígrafo normal? ¿Quieres hacer lo que te estoy diciendo? Oye, ¿verdad? Vaya puro, hija, te voy a dejar aquí un momentito. Ay, venga, que no te está a punto de llamar. Perdona, un bolso marrón. Tiene que ser la libreta. Madre mía, lo que trae las cosas. Madre mía, lo que trae. Madre mía, lo que trae la gente al teatro, de verdad. Vale. Ya estoy aquí, Mila. A ver, ahora, mire. Venga, vale, a ver, apunta. Apunto, sí. Primera respuesta: no.
No. ¿Estás en casa? Sí. ¿Quieres que me pase? Sí. Guay. Ahora más tarde. Vale, pues en un par de horitas o así te veo en tu casa. Vale. Adiós. No, sí, sí. Y más tarde. No, sí, sí, y más tarde. Venga, pues ya está. Perdonad, ¿eh? Es que nunca se sabe cuándo te van a llamar el futuro. Me he dejado unas cosas por medio. Que se preocupen los que otra vez. Joder. Nacho. Sí. Pues mira, no. Sí. Sí. Y iba a decirle ahora, pero es que no da tiempo a llegar. Entonces le he dicho que más tarde. No. ¿Qué he hecho? Yo qué sé qué he hecho. Inmediatamente de su casa, cuando llegue con ella. ¿Con quién? Tengo una idea. Para el ordenador. ¿Qué ordenador? ¿Vosotros tenéis un ordenador? No. ¿En la escenografía? ¿Que la escenografía tiene ningún ordenador? ¡Tu cumpleaños! ¡Mira, te vale un pollo! ¿De verdad hay un ordenador debajo del pollo? ¡Anda, coño! ¿La tienen ahí contigo porque lo usan para la música y esas cosas? Sí, lo tienen muy bien escondido. ¡Mierda, tiene clave! ¿Escape? No, joder. Hay que hacer todo junto. Sí. Otras contraseñas que deben incluir. Una mayúscula, un número, una runa, una hechiza de clase, un una carta astral y el símbolo de Batman en braille. Maravilloso. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a entrar en el Facebook de Paco? ¿Vas a entrar en el Facebook de Paco? Voy a entrar en el Facebook de Paco. ¿Vas a entrar en el Facebook de Paco? Vale, ¿y por qué voy a entrar en el Facebook de Paco? ¿Una puta vez en el Facebook de Paco? Joder, sí, contraseña. N-I-L-A-F-E-R-N-A-N-D-E-Z. ¡Ese es mi nombre! ¡Ay, verdad! Oh. ¡Ay, qué bonito! Vale, ¿por qué estoy entrando en el Facebook de mi novio? ¿Y quién es el coronado que le va a contar lo de Nacho? ¡Lucía! ¡Puta! Y va a mandar un mensaje a Paco, pero cuando tiene su número se lo va a mandar a Facebook. Vale. Así que tienes que entrar en el Facebook de turno antes de que lo lea. Vale. Aquí está. ¿Pero pone leído? ¿Qué? ¿Qué pone leído? ¿Ya lo he leído? ¿Ya lo he leído? ¡Hemos llegado tarde! Hacerte cargo de tus errores y asumir las consecuencias. Joder. Además, ¿qué me puede pasar? ¡Oh! ¡El equipo nuevo! Instalado, ponerlo a las 8 y 5. Dale. Nos sostiene ahí un momentito. Gracias.